Buenas tardes a todos. Damos inicio al seminario correspondiente al día de hoy de las 18 horas, el cual tiene como tema dinámica rotacional, ¿sí? Que corresponde a la asignatura de física. Nuestro docente invitado es el ingeniero Freddy Yuyuna. Él es ingeniero mecánico, magíster en ingeniería mecánica, mención en diseño y automatización, se ha desempeñado como docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Escuela Politécnica Nacional, ESMIL, CECAP y la Universidad Regional Amazónica IQIAM. Sean todos bienvenidos. Bienvenido, ingeniero Yuyuna. Podemos dar inicio con la presentación. Chicos, muy buenas tardes con todos. Gracias por la oportunidad y continuemos en honor al tiempo. Buenas tardes con todos. Entonces, dinámica rotacional. Vamos ahí. Sí podemos ver la pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero, sí podemos ver la presentación. Entonces, la dinámica rotacional complementa, ¿sí?, los temas vistos anteriormente. Es una parte muy importante de la física. Hasta ahora, nosotros solo considerábamos a los cuerpos como puntos sin dimensiones. ¿Sí? Considerábamos su masa, pero más no su tamaño ni su dimensión. Por ejemplo, pero cuando nosotros tratamos de objetos reales, sus dimensiones, la forma en la que están constituidos, cambia el comportamiento y su movimiento, debido a las diferentes interacciones que tienen con el ambiente. Entonces, en este caso, fijémonos. Yo aquí tengo un movimiento parabólico en la parte izquierda de una partícula. Pero cuando yo tengo un objeto en el cual yo tengo en cuenta, ¿sí?, su forma y su distribución de su masa, va a cambiar su movimiento. Aquí tengo un martillo que va a moverse y en este caso también va a girar. Si me tomo en cuenta a los dos, tanto al martillo como a la roca, les doy un movimiento parabólico. Van a cumplir un movimiento parabólico, pero sin embargo, debido a su forma, este movimiento va a cambiar. Entonces, es muy importante para nosotros definir el concepto de sólido rígido y momento de inercia. Recordemos que anteriormente habíamos visto qué era la inercia. Ahora vamos a ver qué es el momento de inercia. Entonces, como habíamos aplicado la segunda ley de Newton, si tenemos aquí un cuerpo a desnivel y si el peso supera, la componente del peso en dirección de los nuevos ejes supera la fuerza de rozamiento, este cuerpo de aquí va a deslizarse, ¿sí? Pero solo va a deslizarse en la dirección del plano inclinado. Ahora muy bien. Ahora yo tengo un elemento, aquí un disco. Este elemento también va a dirigirse hacia abajo en dirección del plano inclinado, pero también va a rotar. Al momento en el que rota, aparece el momento de una fuerza, ¿sí? O el torque. Entonces, es muy importante para nosotros definir sólido rígido, momento de inercia y momento de una fuerza. ¿Estamos claros? En el primer caso, sí, solo teníamos un deslizamiento. Aquí yo tengo, con movimiento hacia abajo, aquí tengo un movimiento y rotación combinados. Aquí solo tengo traslación, aquí tengo traslación y rotación. Entonces, también aparece el concepto de energía cinética de rotación o energía cinética rotacional. Ahora muy bien, me voy al gráfico de la izquierda. Tengo aquí este escarabajo, este auto, el modelo escarabajo de Volkswagen, que tiene una velocidad. Se está moviendo en línea recta sobre esta superficie. Entonces tiene una velocidad. Si yo quiero determinar la energía cinética, ¿cómo calcularía? Un medio de la masa por la velocidad del vehículo al cuadrado. Sin embargo, si yo me acerco a las ruedas,
Las ruedas con respecto a la superficie, ¿qué están haciendo? Están trasladándose y también están girando, están rotando. En ese entonces es donde aparece la energía cinética rotacional. Pero fíjese muy bien, las dos van de la mano. La energía cinética, me voy a la parte de la derecha, la energía cinética rotacional va a ser igual a la energía cinética lineal. Muy bien, aquí me dice que la energía cinética rotacional va a ser a un medio. Al otro lado, en lineal, a un medio. Tengo en cuenta la velocidad angular, W al cuadrado. Y aquí tengo la velocidad lineal al cuadrado. Y también tengo la inercia rotacional, que depende de la forma, en este caso, de la rueda. Porque ella es la que está girando, más no el vehículo. La inercia rotacional del vehículo. Y aquí tengo en cuenta la masa. Por tanto, ¿qué me quiere decir? Que la inercia rotacional también va de la mano con la masa del cuerpo. Por favor, la inercia rotacional va a ser igual a la energía cinética lineal, pero con unas variantes, la inercia rotacional y la velocidad angular al cuadrado, el otro, el lineal, la masa y la velocidad lineal al cuadrado. Muy bien. Pasemos. Antes de continuar, tenemos que recordar las fórmulas del movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. ¿Estamos claros? El periodo, la frecuencia. Aquí les dejo estas pequeñas fórmulas para que las tengan a la mano. Continuemos. Entonces, me voy al sólido rígido y al momento de inercia. Entonces, todos los objetos reales están conformados por millones de partículas. Y cada una de esas partículas están separadas a una distancia fija. ¿Sí? Todas esas partículas pueden rotar. Pueden tener movimientos de rotación, movimientos de traslación. También pueden deformarse, ¿no es cierto? Pero nuestro objetivo en la física es tratar a los objetos lo más reales posibles, ¿sí? Evitando la deformación, ¿sí? Como si fueran ideales. De esta manera, vamos a definir el concepto de sólido rígido. Entonces, el sólido rígido es una idealización de un objeto. Sus partículas se encuentran siempre a la misma distancia y no se deforman. Por favor. Es la idealización de un objeto, sus partículas siempre se encuentran a la misma distancia y no se deforman. Entonces, aquí yo tengo una figura, puede ser una roca o un pedazo de metal, que tiene una figura irregular. Todas estas partículas conservan su misma distancia entre ellas, no cambian. No puede deformarse, pero todo su conjunto puede rotar y trasladarse respecto a un eje, al centro de masas. Muy bien. Siempre van a girar respecto a un punto en común donde va a estar concentrada la fuerza. Entonces, vamos a ver qué es el centro de masas. ¿Sí? Para un sólido rígido, el centro de masa es un punto geométrico que dinámicamente se comporta como si en él, si en este puntito estuviera aplicada la fuerza resultante, ¿sí? Todas las fuerzas externas que actúan sobre él, la masa, la gravedad, la reacción con el aire, todas. En este caso, fíjense, aquí tengo una roca de manera irregular. El centro de masa estaría ubicado donde se encuentra la mayor cantidad de masa. ¿Sí? Ahora, yo tengo aquí un martillo. El centro de masa va a estar ubicado, como les había dicho, donde está la mayor cantidad, donde está concentrada la mayor cantidad de masa. Entonces, dicho punto, este punto se va a comportar, solo este punto se va a comportar como lo hacíamos anteriormente, como si no tuviera dimensiones. ¿Sí? Solo en este punto.
Muy bien. Entonces, ahora digamos que yo quiero darle un movimiento parabólico. Si ustedes se fijan, este punto de aquí, el centro de masas, se va a comportar como si no tuviera dimensiones, o va a seguir el movimiento parabólico normal. Sin embargo, el resto de partículas, ¿sí? el resto del martillo, va a empezar a girar, ¿sí? Haciendo eje o haciendo centro en el centro de masas. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esta parte. El centro de masa se va a comportar como si el cuerpo no tuviera dimensiones. Porque aquí se concentra todo. O sea, va a seguir el movimiento parabólico normal, como lo hacíamos anteriormente, sin considerar las dimensiones. Pero en realidad este cuerpo gira respecto a ese centro de masas. Ahora, un sólido rígido se pueden tener varias acciones. En este caso, puede trasladarse el centro de masas. Dos, puede rotar alrededor de un eje fijo. Y tres, puede tener un sistema combinado, traslación y rotación. Vamos a ver qué es la traslación del centro de masas. ¿Qué quiere decir? Se mueve en una línea recta, no gira. Va desde el punto A hacia el punto B. Rotación alrededor de un eje fijo. En este caso tengo un disco y respecto al centro va a girar. Va a girar respecto al plano inclinado. Solo va a girar. Pero ahí, aquí, en el siguiente, solo está girando, ¿no? No se está trasladando, está girando sobre su propio eje. Y en el tercer caso tengo yo la traslación y la rotación. Como habíamos visto el ejemplo del movimiento parabólico en el martillo. ¿Sí? Respecto al centro de masas, se comporta como anteriormente habíamos visto, pero se traslada y gira a la vez. Por favor, un ejemplo claro de este, ¿cuál sería? Del primero, cuando yo estoy moviendo una masa, un cuerpo de masa M. Aquí, cuando yo tengo una polea, en la cual yo considero la masa y está anclada al piso o a la pared. Y aquí, cualquier movimiento normal. Y nos hacemos una pregunta. Depende de la rotación de un objeto, el cómo está distribuida la masa del objeto. Entonces, la respuesta es sí. ¿Cuál se va a mover más homogéneamente? ¿El balón? ¿El martillo? ¿La roca? ¿Una tabla para picar? ¿O un eje de acero? El que va a tener un movimiento más homogéneo va a ser en el objeto, el cual su centro de masa esté de mejor manera distribuido, por favor. Entonces, en este caso, el que más fácil se va a mover es la pelota. Aquí, el centro de masa estaría ubicado de manera irregular por algún punto, más o menos al centro de este elemento. Aquí, en este martillo de aquí, ¿dónde estaría concentrada la mayor cantidad de masa? Más o menos a una distancia cercana a donde está el martillo, ¿sí? La cabeza del martillo. Y aquí, en este eje, estaría ubicada exactamente en el centro. Si giramos en sentido axial en el centro, y giramos en el sentido transversal en el centro longitudinal. Muy bien. Vamos. Para tratar de cuantificar cómo se comporta el cuerpo en la rotación, dependiendo de su forma y de su posición respecto al eje de giro o al centro de masa. Entonces, para eso aparece el momento de inercia. Y entonces, ¿qué es el momento de inercia? Es una medida resistiva de un cuerpo a modificar su movimiento de rotación respecto a un eje. ¿Sí? El momento de inercia, ¿qué es? Es
la resistencia de un cuerpo a girar, así como la inercia en movimiento traslacional era la masa, la presencia de la masa cuando yo quiero mover un objeto. Aquí la presencia de la inercia cuando yo quiero girar. Inercia, momento de inercia. Entonces, el momento de inercia depende de la masa y también depende de la distancia de la masa respecto al eje de giro o al centro de masa. Repase muy bien esto, que esto puede ir en su examen. Ahora, ¿el movimiento de inercia es un escalar o es un vector? Como estamos hablando de la masa, ¿sí?, siempre va a ser un escalar, por favor. Siempre que se hable de momento de inercia va a ser un escalar. Si estamos hablando de momento de fuerza, ahí sí es un vector, ¿sí? Aquí tenemos el momento de inercia, siempre va a ser un escalar. ¿Y en qué unidades se mide? Vamos a medir en kilogramos por metro cuadrado. Por favor, recuerden eso. Si les preguntan en qué se... El momento de inercia es un vector o un escalar, ya sabemos que es un escalar y se mide en kilogramos por metro cuadrado. Ahora, para el cálculo de los momentos de inercia, se utiliza el teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner. Entonces, como les había dicho, el momento de inercia depende de la forma y de la concentración o de la manera como está concentrada la masa. Vamos muy bien aquí. En el primer caso yo tengo un cilindro macizo, ¿sí?, o puede ser un disco. La inercia y va a girar respecto al centro de la cara axial. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un medio, la inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un anillo y también va a girar respecto al centro? La inercia va a ser un medio por el radio al cuadrado. Del mismo modo cambia, fíjese muy bien, cambia cuando ya no giro respecto al centro, sino a la distancia longitudinal. Está cambiando. Aquí va a ser un cuarto masa por el radio al cuadrado más un doceavo masa. Y ahora, del otro caso, cuando ya gira, no respecto al centro geométrico, sino al centro longitudinal, un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Sí? Aquí tengo otros ejemplos. Cuando yo tengo una barra y va a girar con respecto al centro longitudinal, no al centro radial, un medio de la masa por la longitud al cuadrado. Ya no interviene el radio, sino la longitud. Por favor, depende de los cuerpos. Ahora me voy acá abajo, tengo una plancha. Tengo una plancha. Y esa plancha va a girar respecto a una de sus esquinas, no va a estar ubicada en el centro. Va a ser igual a un doceavo multiplicado por la masa de esta plancha. Entre paréntesis, cuatro veces una longitud, en este caso h al cuadrado más w al cuadrado. Y cambia cuando yo estoy girando respecto al centro. La inercia va a ser un doceavo multiplicado por la masa, entre paréntesis, h al cuadrado, ¿sí?, las longitudes de los lados al cuadrado, la suma. Por favor, hay que tomar en cuenta la forma. Aquí tengo. Aquí se ve un poquito de mejor manera. Eso van a encontrar. Les van a dar de datos los momentos de inercia al momento de resolver un ejercicio. Cilindro macizo con respecto al centro y al radio, un medio de la masa por el radio al cuadrado. Con respecto al centro longitudinal, un cuarto masa por radio al cuadrado más un doceavo masa por la longitud al cuadrado. ¿Sí? Aquí hacen una combinación del radio con la longitud. Por favor. Del mismo modo, cuando tengo un cilindro hueco. Cambian, por favor. Cambian. Vamos para acá. Aquí tengo una barra delgada. No es lo mismo que yo tenga la barra
en el centro, longitudinal o en un extremo. Cuando yo tengo un extremo, la vara va a girar en un extremo, va a ser igual a un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. Y cuando está ubicada en el centro longitudinal, un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Aquí yo tengo un disco. Un disco plano. Si está en el centro radial, ¿qué tengo? Un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y si tengo en un extremo, ¿sí?, transversal, un cuarto de la masa por el radio al cuadrado. Muy bien. Cuando tengo una esfera, por favor, todo esto ustedes van a encontrar como fórmulas, ¿sí? Si no les dan, por favor, les recomiendo que tengan a la mano un pequeño formulario para que puedan resolver de manera mucho más eficiente los ejercicios, ¿sí? Para el paralelepípedo, para un cilindro hueco, para una esfera hueca, para una esfera maciza, van cambiando los elementos, las fórmulas. Muy bien. Vamos, momento de una fuerza. Ya habíamos visto que la fuerza total sobre un cuerpo determina la aceleración lineal. Pero ahora, el momento de una fuerza también interviene en el giro del mismo. Entonces, yo me hago las preguntas. Ya sabemos que parte de la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿En qué condiciones una fuerza puede producir una rotación? Y la segunda pregunta, ¿cómo se relacionan las fuerzas con la aceleración angular? Respondamos. Entonces, vamos aquí. ¿Cuándo se facilita la rotación? Cuando una fuerza está más cerca del centro de masa, ¿sí?, o el centro geométrico, o el centro de giro, o cuando está más alejada. Aquí tenemos el ejemplo de una puerta. ¿Cuándo se me hace mucho más fácil cerrar la puerta? ¿Cuando estoy más cerca de la bisagra o cuando estoy más alejado? ¿Sí? Siempre, siempre, para mí se me hace mucho más fácil cerrar mientras más lejos esté del punto de giro o del eje de giro. ¿Sí? Tengo que aplicar la menor cantidad de fuerza. Del mismo modo, cuando yo estoy presionando, ajustando un tornillo, tengo aquí el tornillo, tengo una llave, y en las dos tengo la misma fuerza. Pongámosle que tengo 10, 15 newtons en cada uno. ¿Dónde, en qué parte se me hace mucho más fácil la aplicación de la fuerza? En la fuerza 2. Ya vemos por qué. Si ustedes se fijan, F1 tengo una distancia 1, R1 y una distancia F1. Recuerden que las dos son de 15. Y aquí tengo, para la fuerza 2, yo tengo una distancia 2. Si ustedes se fijan, en el caso 1 y en el caso 2, yo tengo una distancia perpendicular. Y yo recuerdo que el momento de una fuerza, ¿a qué era igual? Al torque. ¿Y el torque a qué era igual? ¿Sí? A la fuerza por la distancia perpendicular. Si yo quiero encontrar de manera escalar, si yo quiero encontrar de manera vectorial, ¿cuál era? R cruz F. Por favor. Entonces, en el caso 2, yo tendría un módulo mucho mayor que en el caso 1. Por eso se me facilita el ajuste de las tuercas. Ahora vamos a ver qué pasa con el caso 3. En el caso 3, yo tengo una distancia, la fuerza es paralela a la distancia respecto al punto aplicado. Por tanto, en este caso, por la fuerza más grande que yo tenga, ¿sí?, el momento de fuerza va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque tanto la fuerza como el vector posición son paralelos, ¿sí? Ahora, muy bien. Vamos. ¿Qué aspectos de una fuerza determinan la eficiencia para producir o modificar el movimiento de rotación? Ahora, no siempre yo voy a tener una fuerza perpendicular o una fuerza paralela, como en el caso F1
y F2 para una fuerza perpendicular, o como el caso F3 paralela, voy a tener una fuerza oblicua, una fuerza inclinada con un ángulo de inclinación. En este caso, si ustedes se fijan, la fuerza 4 paralela al vector posición no va a generar momento, no va a generar, pero la fuerza perpendicular, sí genera el momento. Muy bien. ¿Qué aspectos de la fuerza determinan la eficacia para producir el movimiento de un cuerpo? El módulo de la fuerza, ¿sí? El módulo es muy importante. La distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de giro. Recuerden, para una misma fuerza, mientras más alejado yo esté, mayor eficacia voy a tener para girar. En este caso, en el tornillo, para ajustar el tornillo. Y también el ángulo de aplicación. Por favor, el ángulo de aplicación. Es muy importante tener en cuenta el ángulo de aplicación. Ahora, vamos a definir respecto a la parte vectorial. Entonces, ahora, yo puedo tener un vector posición R en componentes Rx, Y y Z. Y una fuerza de la misma manera. Entonces, para facilitar la solución del momento, va a ser igual a ¿qué? El producto vectorial entre la posición y la fuerza. Y entonces yo aplico el producto, sí, un determinante, y ubico primero los ejes Y, J y K. Después, el vector posición Rx, Ry y Rz. Y después, Fx, Fy y Fz. Las componentes, por favor, las componentes. No podemos ubicar antes la fuerza. Tiene que ser en esta posición. Primero los ejes, segundo la posición y tercero la fuerza. Y resolvemos el determinante. ¿Sí? Cuando tenemos de manera vectorial. Entonces, la explicación del momento, ¿qué quiere decir? Fíjese muy bien, aquí yo tengo, en el eje X, ¿qué tengo? El vector posición. En el eje Y, para el eje Y, paralelo al eje Y, tengo la fuerza. El producto vectorial entre el vector posición y la fuerza va a ser un vector perpendicular a los dos vectores. ¿Sí? El momento va a ser perpendicular a la posición y va a ser perpendicular a la fuerza. ¿Estamos claros? Por favor, de esta manera se explica. Ahora, si yo quiero calcular el momento, si tengo los módulos, ¿no es cierto? Si tengo vectorialmente la posición y la fuerza. Ahora, si yo quiero calcular el módulo, puedo calcular el módulo del vector posición, el módulo del vector fuerza y multiplicar por el ángulo, ¿sí? Por el ángulo de inclinación al cual está ubicada la fuerza respecto al vector posición. Fíjese muy bien, aquí tengo el vector posición y su línea de acción. La fuerza, ¿sí? Y un ángulo de la fuerza respecto al vector posición con su línea de acción. Entonces, el módulo o el momento va a ser igual ¿a qué? Al módulo de la vector posición por el módulo de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo comprendido. ¿Sí? De esta manera también puedo calcular. Revisen muy bien que puede que se les tome la prueba. Ahora, vamos al ejercicio del tornillo. Con la llave. Entonces, fíjese muy bien. Yo voy a calcular el módulo. ¿Qué tengo? Para el caso del F3, el ángulo va a ser 0 grados, ¿no es cierto? Respecto al vector posición va a ser igual a 0 grados. Por tanto,
El momento va a ser igual a 0. Para el caso F1, para el caso F2 y para el caso F4 perpendicular, el ángulo va a ser igual a 90. La fuerza perpendicular aplicada me va a dar el momento máximo. Por favor, siempre cuando se habla el momento de una fuerza o torque, siempre es igual a fuerza por distancia perpendicular. ¿Sí? Con respecto al vector posición. Ahora, ¿el momento de una fuerza es un escalar o es un vector? Por favor, es un vector. Tiene componentes en X, Y y Z. ¿Y en qué unidades se mide el momento de una fuerza o torque? Se mide en newtons por metro. Por favor, en newtons por metro. Y siempre depende de un centro de giro, de un eje al cual va a girar. Y siempre va a ser respecto a una distancia perpendicular, por favor. Ahora sí, vámonos a una resolución de ejercicios. Me dirijo a la pantalla digital. Vámonos a la resolución de ejercicios. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice? Calcular el momento de una fuerza con respecto al punto donde se encuentra el tornillo. Ahora, muy bien. Yo tengo aquí el tornillo. Tengo la llave y esta llave con respecto al eje X tengo un ángulo de inclinación de 30 grados. Entonces, yo sé que el momento o el torque, el momento de esta fuerza va a ser igual a R cruz F en manera escalar. Pero no tengo en manera escalar. Por tanto, yo aplico la siguiente ecuación. R, el módulo del vector posición, el módulo de la fuerza por el seno del ángulo comprendido. Entonces, yo aquí tengo mi pequeño gráfico. ¿Sí? La distancia. R, ¿a cuál, a qué va a ser igual? A 0,8, el módulo, porque no tengo de manera vectorial. Y recuerden, el ángulo. ¿Cuál va a ser el ángulo? Tengo aquí, tengo 30 grados. Si yo aquí tengo 30 grados, ¿cuánto tendría aquí? 60 grados. Si yo hago otra línea, por geometría, por ángulos alternos, internos, por ángulos correspondientes, perdón, este ángulo sería de 30 grados y el de aquí sería de 90. Por tanto, alfa sería igual a 90 más 30, 120 grados, ¿sí? Es el vector posición respecto a la fuerza F, que es igual a 500 newtons. Entonces, lo único que tengo que hacer es, el momento va a ser igual R, 0,8, creo que era 0,8, multiplicado por la fuerza, por 500 newtons, y multiplicado por seno de 120 grados. Por tanto, el torque o el momento de fuerza de manera escalar sería igual a 0,8 por 500 por seno de 120. 346,4 newtons por metro. ¿Sí? De esta manera calcularíamos el momento de esta fuerza para ajustar este tornillo. Muy bien. Me voy a ir a otro ejercicio. Ahora, vamos al ejercicio 2.
Yo tengo un disco de Radio R, pero tengo, yo estoy aplicando a ese disco la aplicación de una fuerza a diferentes distancias respecto al centro. Entonces, voy aquí. Si ustedes se fijan, aquí tengo el centro del disco y el vector posición con respecto al disco, el radio con respecto a la fuerza, tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale alfa? Alfa es igual a 90. ¿Cuánto vale seno de 90? Seno de 90 es igual a 1. Por tanto, el momento va a ser igual a R mayúscula por F. Y esto por 1. Por tanto, M va a ser igual a, bueno, aquí pongámosle seno de 90, que esto ya sabemos que es 1, R, F. Ahora vamos para el otro caso. También tengo yo 90 grados, pero está el R, ya tengo una distancia de R medios, la mitad del radio. Por tanto, aquí tengo, también sería que el momento, sí, o el torque va a ser igual a R por F, R sobre 2, perdón, R por F por seno de 90 grados. Y esto es igual a 1, R por F sobre 2. Y cuando yo estoy aplicando la fuerza en el centro, sabemos que M es igual a 0, porque estoy aplicando sobre la línea de acción. No tengo radio. ¿Estamos claros? No tengo punto de aplicación. Estoy aplicando sobre este punto. Entonces, por más fuerza que aplique, el momento va a ser igual a 0. No va a girar. Solo va a trasladarse. Solo va a moverse. Pero no va a girar. Por favor, solo va es a moverse. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy aplicando una fuerza oblicua? ¿Qué quiere decir oblicua? Inclinada. Que tiene un ángulo de inclinación. En este caso, aparecen, ¿sí?, una fuerza perpendicular y una fuerza paralela. Entonces, muy bien. La fuerza perpendicular tiene 90 grados. Voy para acá. Tengo así, tengo así. Y esta sería la aplicación. Esta sería beta. Fuerza perpendicular, fuerza paralela. Muy bien. Entonces, en este caso, yo sé que el momento, ¿qué vemos aquí? El momento es igual a que R por F por seno de alfa. Si ustedes se fijan, aquí voy a, tengo un triángulo rectángulo. Si yo saco seno de beta, ¿a qué es igual? Cateto opuesto. Sería F paralelo sobre F. Por tanto, F paralelo es igual a F seno de beta. Ahora, muy bien, voy a sacar coseno. Coseno de beta va a ser igual a esta parte de aquí, F perpendicular sobre el vector F. Entonces, F perpendicular, ¿a qué va a ser igual? F coseno de beta. ¿Sí? Ahora, muy bien, nosotros sabíamos que toda fuerza que es paralela al vector posición, en este caso de aquí, justo en este caso de aquí, cuando tengo el radio y la fuerza paralela, si son paralelas, la fuerza es nula, no genera momento, ¿sí? No hace que gire,
no genera torque. Pero, por tanto, solo tendría, pues esta sería igual a, se eliminaría. Por tanto, F coseno de teta, yo tendría la fuerza perpendicular, ¿no es cierto? Solo esta genera momento. Por tanto, el momento sería igual a qué? R por F perpendicular, y el momento sería igual a R por F, ¿cuánto vale? Coseno de beta. ¿Sí? El momento en este caso va a ser R por F por la fuerza por coseno del ángulo. Pero siempre tengan en cuenta que el ángulo beta, ¿sí? Va desde el eje X, el ángulo beta va desde el eje X hacia el vector. Siempre en sentido antihorario, por favor. Siempre en sentido antihorario. Ahí se aplica esta fórmula. Vámonos para el último ejercicio. Cuando yo tengo una fuerza, ¿sí? Vectorial y un vector posición de la misma manera. Entonces, ¿yo qué tengo que aplicar? El determinante. ¿Esto a qué va a ser igual? Yo recuerdo que era, aquí ponía X, E, I, J y K. ¿Qué ubicaba primero? Era RX, RY y RZ. ¿Y qué ubicaba después? FX, FY y FZ. Y resuelvo este determinante. Ahora muy bien, ubiquemos. Entonces, el momento sería igual a R cruz F de manera vectorial. Y esto sería igual a ¿cuánto? I, J y K. El R, ¿cuánto era? 8, 8, 2 y menos 3. En la fuerza, 2 en I, menos 1 en J y 2 en K. Ahora, ¿recuerdan cómo resolver el determinante? Yo recuerdo que era hacia abajo positivos y hacia arriba negativos. Entonces, muy bien, vamos multiplicando. Vamos multiplicando. Ahora vamos. Los I. I, 2 por 2, 4. 4 I. Vamos. Para acá. 2 por 3. Y por 2 sería más, menos 2 por 3, 6. 6 J. Menos 3 y menos 2. Y el K. Sería menos 8K. Ahora, menos, porque para arriba son negativos. Y sería 1 por 3, menos 1 por menos 3, más 3. 3i. Ahora J, 8 por 2, 16, 16J, y ahora por K, más 4K. Muy bien, entonces resolviendo yo tendría 4I menos 6J menos 8K menos 3I menos 16J. Y menos 4K. Muy bien. Y con I, J con J, K con K. Entonces, tengo I y tengo I. 4I. Solo me queda I. Menos 6. Y menos 16, menos 22J. Y
y menos 8, 8 y menos 4, menos 12K. Entonces, el momento ha sido y menos 22J y menos 12K. Si yo quiero saber cuánto vale el módulo, que es algo igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 22 al cuadrado y más menos 12 al cuadrado. Por tanto, en módulo sería igual 22 al cuadrado más 12 al cuadrado y la raíz de eso sería igual a 25,08 newtons por metro. De esta manera tendrían que resolver los ejercicios, ¿sí? Así les puede venir en el examen. Ya tienen un ejercicio tipo que les podría ayudar. Listo, hasta ahí la presentación del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Señores estudiantes, si tienen alguna pregunta, por favor, a través del chat. Bueno, al parecer está todo claro. Ingeniero, no tiene ninguna pregunta. Sí, veo que no. Ajá. Bien, nos dice Gabriela que los ejercicios estuvieron muy claros. Luis nos dice, ¿la resolución de determinante es el mismo de matrices? Sí, es el mismo. Sí, ok, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Por favor, chicos, revisen el link que les dejé la otra vez. Ahí hay muchísimos ejercicios. En honor al tiempo, ¿sí? En honor al tiempo no se puede resolver más. Pero ahí hay muchísimos ejercicios resueltos en PDF y varios videos explicativos. Por favor. Listo. Muchísimas gracias, ingeniero, por su presentación. Muchas gracias a ustedes, señores estudiantes, por asistir a nuestros seminarios. Damos por concluido el presente seminario y pues los esperamos en los siguientes que están planificados. Les recuerdo, la próxima semana tendremos seminarios de lunes a miércoles, pues el jueves ya inician su segunda evaluación, ¿no? De igual manera se les enviará el cronograma a través de las aulas virtuales. Que tengan todos buenas noches. Gracias. Ya. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Nos vemos la siguiente semana.